Eran las 9:30 de la mañana. La gente se empezaba a congregar en la explanada de la Alameda Hidalgo sobre Avenida Zaragoza. Pancartas, gorras, lentes de sol y ropa cómoda, la gente se iba acomodando poco a poco. La marcha estaba prevista para las 10 de la mañana. Sin embargo, con un sol abrasador cerca de las 10:30, dio inicio a la marcha pacífica para exigir que se vote en contra de la reforma electoral. Los organizadores pidieron que se agruparan en contingentes de 200 personas para arrancar la caminata por la calle Corregidora en dirección al primer cuadro del centro histórico. Llegaron hasta el andador 5 de mayo para dar vuelta y subir con destino a Plaza de Armas, pues ahí era el fin de la marcha y el mitin en el que se presentaría el pliego petitorio. El asunto es, este tipo de manifestaciones es un derecho ciudadano, tenemos que trascenderlo y lo vamos a trascender porque vamos a hacer llegar un pliego petitorio al Congreso de la Unión, tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores, para que todo lo que estamos exigiendo aquí se eleve al rango de Congreso, pero también, si nos es posible, lo vamos a llevar al Tribunal Electoral. ¿De acuerdo? Cerca de las 11:30 de la mañana, dieron a conocer los 7 puntos del pliego que serán enviados a los diputados federales, así como al Tribunal Superior de Justicia y que se extiende hacia el presidente de la República. Queremos una designación pulcra. ¡Sí! ¿Queremos consejeros imparciales? ¡Sí! ¡Honestos, leales a su patria! ¡Leales a México! ¡Leales a México, no a los partidos políticos! ¡Es correcto! Por último, como en las otras 56 ciudades donde también se llevó a cabo dicha manifestación, culminó con la entonación del himno nacional mexicano, mientras las personas mostraban su credencial de elector. Para Noticias RTQ, Carlos Espino.